salía. Pero ¿y tú? ¿Cómo viniste tan pronto? Yo no contaba contigo hasta el fin de semana. Es que si espero unos días más, igual no vengo. Que no estoy en edad de hacer locuras. Venga, lo que estás es en edad de que hagan locuras contigo, ¿eh? Me cago en la leche, pero qué guapiña estás, prima. Tú siempre el mismo, ¿eh? Oye, vamos a llevar las maletas estas para la cocina, ¿eh? Y luego cuando acabe la terapia ya las subimos para casa, ¿vale? ¿Terapia? Una terapia de unos gordos que van a venir aquí para perder unos kilos que les alquilé la terraza para sacar unos gritos, porque... Aquí ya verás que lo de hacer negocio no es tan fácil, ¿eh? No me meterás en un lío. No te preocupes, mujer, con lo que tú sabes. Arre, carajo. Bueno. Venga, vamos. ¿Qué llevas aquí? ¿La con? Con grelos. Te voy a hacer un caldo. Oh, claro. Bienvenida, doña Virginia, y la compañía. Bueno, está todo perfecto. Muchísimas gracias, Evaristo. Bueno, no se merece. Yo no hice otra cosa que seguir sus instrucciones. Abono fácil, si parece Fatilandia. Mira, mira este. A más de uno se le van a juntar las mantecas. Más vale que sobre que no que falte. ¿Eh? ¿Verdad, tío? Más vale. Yo pienso que sería cosa buena que vosotros dos ir también a hacer terapia peso justo, ¿eh, Manolo? ¿Qué dice? Me enseño una gimnasia. ¡Claro! ¡Mira qué foca polar! A esta la hacía yo adelgazar fácil 200 kilos. ¡La foca polar tu madre, Manolo! ¡Hombre! ¿Posible con el día que llevo que encima me lo venga a rematar un canijo? ¡Toda un poco encima! ¡Casi te mata! ¡Casi me mata, macho! ¡La bestia esa que me ha empujado! ¡En el pecho! ¡Qué leche te han dado! ¿Estás bien? ¡Es bueno, estoy jodido! Vale, te está bien empleado. Por bocota, te está bien empleado. ¿Pero a quién se le ocurre decirle a la pobre mujer que la vas a hacer un ejercicio para que adelgace 20 kilos? ¿A quién se le ocurre? Bueno, pues yo creo que tiene que ser aquí porque pintar el techo de un portal. Este. Yo no entiendo a estos vecinos, macho. ¿Eh? No los puedo entender. Mira tú que querer tapar con gotelé un techo tan bonito, ¿eh? Con esas mujeres, que es una verdadera obra de arte, porque este techo es una verdadera obra de arte. ¿Eh? No me digas. Ahí que están ellas diciendo, comédmelas. Bueno, comedme. En general, efectivamente. Ahora bien, Manolo, tú eres padre, joder. Tienes que considerar que esto es una zona de paso, por aquí pasan viejecitas, niños, incluso mujeres embarazadas. Tampoco me parece lógico tener a tres mujeres aquí enseñando toro negro, que quieres que te diga, ¿no? Pues les pintamos unos tangas. ¿Eh? ¿Pero qué estoy diciendo? ¿Pero desde cuándo el arte no lo pueden ver los niños? ¿Desde cuándo un desnudo artístico es algo agresivo para personas, animales o cosas? No, por Dios, de nunca en la vida. Esto es una animalada taparlo, pero en fin, ¿qué quieren los vecinos? Oye, pues nada, le damos una mano de botelé. Y después paz, y luego guerra, si te he visto, no me acuerdo. Pero insisto, esto es una burrada. Es una burrada. Pero lo que es verdad, macho. Y lo que es verdad, aunque nosotros no queramos reconocerlo, es que nosotros somos unos mandados, joder, queramos o no. Es verdad. Entonces veamos la escalera. ¿Para hacerlo ahora? ¡Vamos, venga! Esto hay que replantearlo, leche. ¿Tú sabes lo que supone saber cómo vamos a tapar cada uno de estos pechos? ¿Cada uno de estos culos? Efectivamente. Esto tiene su intríngulis y su terenguendengue, tanto no se hace así como así, tal a la liguí. Hay que replanteárselo, hacer una buena mezcla de colores. Hay que replanteárselo. Vamos, que no vea por la escalera. ¡Que no vaya por la escalera! ¡Mucho menos! Ya veremos cuando venimos a resolverlo. Joder, no sé lo que me pasa hoy en la vista, macho. Que allá donde miro veo mujeres gordas. ¿Grande? ¿Te pasa como al Greco? Que las veía todas así, por eso las pintaba de esta guisa, gordas y blondas. ¿Esto no es Greco? O sea, que tú has estudiado arte. No. Qué cabronazo, no me lo había hecho. ¡Este! ¡A buscar todo negro, joder!
que da gusto verlos, ¿eh? Hay que ver lo hermosos y lo lustrosos que están todos. Ay, como que es donde de un bar parece una tienda de balones, ¿que no? ¿Sabes lo que me recuerda? Al cine de verano que teníamos en el barrio, que lo quitaron. Ay, sí. Que veníamos todos con la sillita, nos sentábamos tan fresquitos a ver la película comiendo pipa. Sí, pero esto no es eso, ¿eh? Esto, no, esto debe ser como una secta de redentores de la gula o... ¿Qué cosas más raras dices, hija? Esto es lo que vienen a comer algo. Ay, pues a lo mejor hay degustación. ¡Ja! ¿Una merienda? ¿Cómo va a ser lo mismo? Una degustación que una merienda. Carmina, por favor, no seas basta, hija. Oye, basta serás tú, rica. Bueno, comida, en definitiva. Eso. Vamos a ver si comemos algo. ¿Quieres? Eso, sí. Vamos a comer algo, nos ponemos... Sobre todo tú, hija, come algo, que estás más seca que una mojada. A ver si aprende. Evaristo, cielo, en cuanto empiece a hablar, me bajas la música para que se me escuche bien. Lo que usted diga. Usted mande lo que quiera, que yo... Vamos, en lo que pueda yo darle gusto. ¿Quiere un chupito de ron para calentarse? No, gracias. No se me vaya a subir a la cabeza, ¿eh? Ah, lo que usted diga, doña Virginia. Uy, quítame el doña, que me haces muy mayor. No, si yo se lo pongo por respeto. Pero yo le quito a usted lo que haga falta. Faltaría más. Las ganas que tengo yo de perder el respeto, doña Virginia, por lo necesitado que estoy. Evaristo, ¿qué cosas dices? La verdad, Rosalía, yo digo la verdad. ¿Listo? En cuanto aterrices en el planeta Los Simios, me pones un café con leche de los míos y esta señora lo que pida, que para eso paga. Yo, pues, bueno, no es que me guste mucho, pero ponme una copita de anís. No, lo siento mucho, pero mientras dure la sesión del peso justo, no puedo servir nada. Vamos, que es como si tuviera el bar hipotecado. Muy bien, pues entonces me vas a dar el libro de reclamaciones y un bolígrafo, que voy a poner unas cositas. Ah, pero no seas hinchapelotas, mujer. ¿Qué? ¿Cómo que no? Yo te estoy pidiendo un café y tú me pones un café o te meto un paquete. Eso es lo que hay, porque vamos a ver. Parece mentira, Evaristo, que yo tenga que explicarte a ti esto, cuando te duele la boca de decírnoslo a todos. ¿Esto qué es? ¿Un bar, no? Pues hijo, compórtate. Bueno, pues esto volverá a ser un bar dentro de media hora, cuando se acabe la sesión. Que media hora pasa volando, tampoco hay que alforizarse, ¿eh? ¡Uy, se está negando, Carmina! Pues no sabes lo que pierdes, no sabes lo que pierdes. De momento, cinco clientes, mira lo que te digo, porque ni su hijo, ni esta señora, ni mi marido, ni mi sobrino, ni yo vamos a volver a pisar este antro de mierda con eso. Bueno, pues mejor, total, para lo que pagan, son más agarrados que una pelea de pulpos. Sí, mira, Adela, mira qué ambientazo, nos apuntamos al cursillo, tú y yo. Bueno, usted aún puede, señora Carmina, pero aquí su amiga que tiene menos carne que un tubo fluorescente. ¿Que no me apunto yo al cursillo? No te apuntas. No me apunto al cursillo. Bueno, pues a ver cómo me apunto al cursillo. Ven. Yo también me apunto a lo que sea. Al cursillo que sea. Mejor. A mí me dan una comisión por cada uno de los que se apuntan. Mira que espabilaste desde que estás en la capital. Ay, Virginia. Buenos días. Bienvenidos al Peso Justo. Permitidme que me presente. Me llamo Virginia Vidal y yo también fui gorda. Número uno, por favor. Me llamo Serafín Moreno Durán y soy gordo. Número dos, pasa por la báscula, por favor. Hola, me llamo Olga Cornejo Novillo y soy gorda. Nos han quitado ustedes el sitio, estábamos esta señora y yo sentadas. Lo siento, pero esta sillita es mía. Lo siento mucho, señora. Es que listo, paso mi nombre antes, oiga. Le estoy diciendo por la buena, señora. ¿Qué? ¿Tienen ganas de...? Mauricio Caballero Fernández. Yo esto lo entiendo, ¿verdad? Pues ala, soy gordo, pues como si no se viera. Pues algo yo digo, pues me llamo Adela y soy Géminis. Yo es que considero un aburrimiento esto de que todo el mundo que es igual se junte. Porque a ver qué sacan en claro 30 personas que son de la misma opinión juntándose por lo mismo que traían de casa, digo yo. Claro. Eso no sabía que eran gordos como este. Pero bueno, chica, esto es lo que hay. El curso este es de esto. Vamos a apuntarnos. Hola, que me voy a apuntar. Firme aquí, por favor. Sí, yo. Y soy gordo. Ya. Gracias. Son 5.000. ¿5.000? Ah, yo no. Menudo negociete, hija, con las carnes, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Le vais a quitar el dinero a ver si adelgazan? Bueno, mala idea, está abierto, sin dinero no hay. Claro. Oye, me vas a hacer un favor, guapa. ¿Te vas a ir a ese que parece un hamburguesero venido a menos, que está en la barra? Le dice, por favor, que te dé las 5.000 y que Adela se las paga mañana. Valera, ¿vale? Soy gordo. Muchas gracias. Cristina. Mira como cuando aplauden se les... Es que hay gordos y gordos, ¿eh, Carmina? Esto hay que decirlo. Porque estos son una serie de gordos y luego está mi gordo. Mi gordo mío, que tiene un...
¡Buah! ¡Anda, leche! ¿Pero qué? Se me había olvidado, le estoy preparando a Manuel una sorpresa. Se me había olvidado por completo. ¿Sí? Ahora ven. Manolo, mira que... No está. Se ha ido a pintar un techo en un portal aquí al lado y viene ahora en un pispis. No se dice pispis. Eso cuando vas al baño. Se dice pisplas. Vale, pues pisplas, este. Vaya por Dios. Estos hombres, hija. Cuanto más los necesitas, quiero decir, que los necesitas, ¿eh? Menos están. Ellos están cuando... Bueno, fundamentalmente. Te voy a decir una cosa, esto es muy importante, ¿eh? Los hombres, si los quieres encontrar, ¿eh? Lo que tienes que hacer es ir a buscarlos a la mesa a la hora de comer. Ahí no falla ni uno. Están siempre. Ya. ¿Sabes lo que se cenó anoche, Manolo? Anoche se cenó 2 filetes con patatas, 3 huevos, 3 naranjas, 1 ensalada y 2 barras de pan. Claro, ¿después qué le pasa? Que se echa en la cama y tiene unas digestiones de boa que se ha merendado un misionero que luego no le ves el pelo en 3 días. Ya. Es que los hombres son todos iguales. Por la boca, todos pierden todo. Por la boca. ¿En tu país pasa lo mismo? Oh, no. No, no. En mi país no. Hombres no comen así. Hombres no... están bien en mi país, sí. ¿Y sabe qué? En mi país, hombres ardientes, ¿sabes? ¿Sí? Sí. Eso es la nieve que tira para casa. Oh, no, no, porque en verano también ardientes, quizá más. Ya te diga, te va. Fíjate, yo no me imagino a un ruso en verano. Yo siempre con el gorro... No, de la... Mira, yo no rusa, ¿vale? Ah. Yo te diga muchas veces, yo polaca. ¿De acuerdo, Adela? Polacos. Yo polaca. Pues ya los polacos ni en invierno ni en verano me los imagino. No. Es que no sé ni cómo son. Adela, escucha. ¿Qué? Yo soy polaca. ¿Tú puedes imaginar? Yo polaca. No, si es que no me lo imagino. ¿Qué voy a hacerle? A ver. No, puedes imaginar porque yo soy polaca. ¿Sabes pues, que... oye, ¿qué cabezonería? Pues no me lo imagino, chica. No, escucha, Adela. Yo te digo una cosa, ¿eh? A mí, yo no, nunca te digo nada. Pero a mí me parece que tú tienes cerebro tamaño guisante, ¿sabes? A mí me parece que tú tienes el culo tamaño tráiler y no te digo nada. ¡Hala! ¡Yo culo tamaño tráiler! ¡Hombre! ¿Tú cómo puedes hablar? Tú eres como un espárrago estos de los trigueros. Sí. Y te voy a decir una cosa más, Adela, porque yo nunca te he hecho nada, ¿sabes? Yo no te he hecho nada nunca. Y tú siempre mirándome mal. Y yo, a mí me parece que tú eres muy mal educada, ¿sabes? Sí. Y tú eres egoísta también. Sí. ¿Y sabes qué más? Que tú eres celosa porque yo trabajo con Manolo. Pero yo nunca hago nada más que trabajar. Y tú lo sabes. Eso es lo que yo pienso. ¿Y sabes qué más? Pues eso. Eso es lo que pienso yo. ¿Sabes lo que pienso yo? ¿Qué? Que no se te entiende nada en español, rusa. Que te tienes que ir a una academia de rusos que aprenden español. ¡2 dedos frente! Esta Adela es la única persona española que... ¡No! En todo el mundo que me saca de mis casitas. ¡Me saca de mis casitas, Dios mío! ¡Ya la he dado! Adela, cariño, ¿se puede saber qué hacer? ¿Por qué no se apaga la tele? Porque esta película la han puesto ya 300 veces, me la sé de memoria y es un rollo, Manolo, es un rollo. Bueno, pero ni el niño ni yo la hemos visto 300 veces. Es más, no la hemos visto ninguna vez. Y queremos saber quién es el asesino. ¿Eso? Desde ya te lo digo yo. El asesino es el chino de la coleta. ¿Pero qué chino de la coleta? ¿Qué coleta, qué chino? Efectivamente, ¿qué chino? ¿Ni qué coleta? Si en esta película no sale ningún chino, ni ninguna coleta. Manolo, no ha salido todavía el chino de la coleta, pero trabaja, sale a la mitad, se carga a todo el mundo y de hecho es el asesino, te lo digo yo. Venga, que se nos escapa, mujer, déjanos ponerlo. Tengo que ver el final. Si no, nunca me puedo dormir sin saber quién es el asesino. Es un síndrome. Cógelo. ¿Lo ves tú? Qué bonito lo que se menea. Ya me has cambiado el síndrome. Si es que está claro, Dios mío. Soy un enfermo pluripato... lógico. ¿Qué miedo me dan a mí los enfermos brutológicos como tú? Me cago. Que no estamos solos. ¿Qué? Digo que si molesto me voy a la cama. No, hijo, sí. Lo que tú tienes que irte es al cine. Ah, bueno, sí. Pero para siempre, ¿eh? Vete al cine para siempre. ¿Cine, eh? Pero vete a la cama, vete a la cama. Oye, que la película digo yo que ya habrá empezado. Bueno, pues entonces te vas a ver escaparate que los han cambiado anteayer.
Tato, ¿y están? Bueno, ¿cómo están? Escapárate a esta hora de la noche. Mira, yo me pongo otra vez la tele. Mira, para nosotros no es lo mismo, Tato. Te lo voy a decir en serio, para nosotros no es lo mismo, hijo, para ver. Bueno, tía, pero si yo, tía, me pongo los cascos y no oigo, no oigo. No oigo los gemidos. Los crujidos de la madera. Y los muelles del somier. Tato, Tato, Tato. Que te estoy viendo. Hasta la una de la mañana ahí sentado en el banco del patio. Bueno, hasta la una. ¿Qué hora es? Pues la 11:20. No, pues entonces hasta las 12 como mucho, cielo. Mira, tía, tú tranquila, que yo me pongo los casquitos, me arrimo a la tele, me cojo las pipas y entre el sonido de la tele y el crujidito de las pipas yo no oigo nada. Bueno, te dejo, que se me duerme. Bueno, tía. ¿Qué? Pues si se duerme, te vienes, te pongo al loro del argumento y seguimos viendo la película. No vale. Uy. El mando. Toma, hijo. Calentito. Coquetona. Pillastra. Manolo. Manolito, mira. Ya, pero ven a la cama, mujer. Ven a la cama, muy bonito. Ya voy. Y apaga la luz, que no quiero que nadie te vea. ¿Quién? Mujer, las cámaras esas ocultas que meten en las casas los del hermano lobo. No, estás paranoico, ¿eh? Bonito, qué bonito. Qué bonito. ¡Ay, este... Manolo! ¡Manolo! ¡Hijo! Es la cuarta vez en dos meses que te cargas el somier. Estás gordo, regordo, Manolo. ¡Hombre! ¡Manolín, qué elegante vas a hacer una boda o un funeral! ¿Y a ti qué te importa, guapo? ¿Entonces tienes que meter? Es que si no hablas, revienta, vamos. ¿A ti qué más te da? Anda, vete al taller y atiende. O ladra en la puerta, que para el caso. ¿A quién leche voy a atender si no tenemos un cliente? Dice que atienda y no tenemos clientes. Bueno, pues... me bajo, si eso. Si necesitáis algo de mí, me llamáis al móvil, ¿no? Aunque no llevo móvil. Pero Manolillo, hijo, ¿qué te pasa? Que te veo muy mustio. Mustio no, no. No es la palabra. No. Confundido. Estoy muy confundido. Pobre. Se lo llevan a adelgazar. No jodas, que se ha apuntado a lo del peso injusto. No se ha apuntado, le han apuntado. Dice la tía que si no pierde del orden de unos 30 kilos, se divorcia, que la cama ya no aguanta, que rompe. Esa mujer está loca, leche. Este hombre perdería muchísimo como tío. 30 y como Manolo otros 30 del orden de 60 kilos y hace eso. Ya, pues él ha jurado que los va a perder. Dice que está muy enamorado y el amor es así. Ah, joder, es que se ha enamorado de una lagarta. Se ha enamorado, para entendernos, macho, de la gocilla. ¿Es que no es la gocilla? No. Queridas amigas y amigos, grabar en vuestra mente la máxima que dice: todo lo que no mata, engorda. Y así el día de mañana podréis decir con orgullo: yo he triunfado sobre mi obesidad. Pues no dice, macho, que lo que no mata, engorda. Por esa regla de tres simple, si yo cojo ahora mismo una pistola y te arreo un tiro y por casualidad no te mato, el plomo te engordaría. No te entiendo. Manolo, que te toca, leche, Manolo, que sube. Venga. Vale, pero no me achuches, mujer, no me achuches. Ya subo yo por mi moto. Suba por lo que quieras. Bienvenido. Pase por la báscula, por favor. Bien hallada. Paso por la báscula. Pase. Sin favor. Hace lo menos 40 años que no me subo a un trasto de estos. Lo mismo que hace que no me subo a la noria. ¡Qué desmejorado está tu tío, ¿no? Sí, yo le veo muy guapo y muy elegante. Ay, pobre. Se le acabaron las tortillas de papas de 6 huevos. Oh. Pase por aquí ahora. ¿Ya? Sí.
¿Hablo? Sí, claro. Uno, probando. ¿Se me oye, Baristo? ¿Se oye? Bien. Señoras, señores, me llamo Manuel Jumilla Pandero y tengo que decirles en pública confesión que soy gordo. Soy momentáneamente gordo, porque he tenido mis más y mis menos. Bien, ¿por qué soy gordo? Vale, entonces a ver. Porque uno es gordo y otro no. Bien, ¿qué pasa cuando uno es gordo? Pues pasa que es socialmente reprobado, no sé por qué, pero es socialmente reprobado. Por lo tanto, vengo aquí a pedir públicas disculpas a todos ustedes por ser gordo, ¿eh? Perdónenme si soy gordo, ¿eh? Lo siento mucho, señoras y señores, si en algo les molesta mi gordura. ¡Por Dios! ¡Por el amor de Dios! ¡Discúlpenme! ¿Eh? Porque la aplauden. ¿Sabes lo malo de que la aplaudan? Que el día de mañana se va a creer Papapoti, Paparotti. La aplauden porque ha estado muy bien. ¿Y qué, jodido? ¿Por qué ha estado muy bien? ¿Por ser gordo ha estado muy bien? ¿Qué hace? Me aplauden. ¿Eh? Joder. ¿Por qué? Me digo yo. Ustedes sin duda se preguntarán. De lo mejorcito que yo he visto nunca. Gordo. Ay, Manolo, tiene tanta crisma, ¿verdad? Es que me entra ganas de llorar y todo por la emoción. ¿Por qué quieres dejar de ser gordo? Pues no lo sé, porque está de moda, porque... Ah, bueno, no, efectivamente. Hemos decidido dejar de ser gordos porque dos motivos, que son, a saber y saber cuáles. Uno, rompo las camas. Dos, mi mujer se cabrea. Fundamentalmente por eso, señoras y señores... Bueno, Manolo quiere adelgazar. Maldita la gracia que me hace a mí dejar de ser gordo. Manolo quiere adelgazar. Manolo, a ver, en este carnet llevas apuntado el peso del día de hoy y la fecha en la que empiezas a ser delgado. ¡Enhorabuena, Manolo! Gracias, ya empiezo. ¡Ya empiezo! Gracias. Empiezo. Me ha dado lo menos una docena, ¿eh? Uno, me ha dado uno. No, una docena besos. Ah. Esta te va a hacer adelgazar pero a bocaos. Anda, siéntate. ¡Qué barbaridad! Me arregla una pana. Ahora estás lleno de rayajos. Top, la tía lagarta. Esta. ¿Cómo se cona? ¿Qué es lo que pasa? No se coma usted la piel, hombre, que guarda todas las horminas que engordan. ¿Horminas? Luego tripea usted como una fiera, hija. ¿Eh? Es usted un pozo sin fondo. Ya me puedo yo matar a trabajar para ir a esa nevera, joder. ¿Yo? Pero, hijo, entre el pellejo y los huesos, no me come nada. Me como un cachito de carne así, como un pajarito. Como un pajarito, pobrecita, como un buitre. Leche, comase también lo mío, no sea que pase mala noche por hambre. Anda, tonto, que está muy bueno, con lo que te gusta a ti el pollito. Mira cómo huele, mira. Que no me apetece. Además, no me conviene. Me estoy poniendo como un cerdo de gordo. Anda, tonto, tú vas a estar gordo. Estás en tu peso justo. ¡Guapo! Menudo cuerpazo tiene mi niño. O sea, ¿no ve usted que me estoy deformando? ¿Que te estás deformando? ¿Eh? Hijo mío. Anda, yo no veo nada. Míralo, no hay peor ciego que el que no puede ver. Nos ha jodido. Si usted me conociera un poquito, sabría que para lo mío la grasa es fatal. Pero si tú no tienes ni así de grasa, hijo. Bueno, tienes bastante grasa en el pelo, bonito. Eso sí. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a ir a los del peso injusto. Ya verás cómo ellos me van a dejar como nuevo. ¿Tú qué vas a ir a eso? Pareces tonto. No, claro, como se ha apuntado Manolo, pues culo veo, culo quiero. Pero Manolo tiene un culo así de gordo. Pero tú tienes un culín. Tú eres un junco, hijo. ¿Qué poco conoce usted a su hijo? Usted ha sido madre como podía haber sido astronauta o socia del Atleti. Descanse en paz. Si es que la conciencia y la cena que se ha metido usted entre pecho y espalda la dejan descansar esta noche.
ya me da un disgusto. Y a mí cuando me dan disgusto me quita el apetito. Bueno, me voy a quedar en nada. Mira que está buena la chistorra. Yo no entiendo cómo hay gente que dice que no le gusta. Yo cenaría chistorra todas las noches. Pues yo no. Es verdad. A mí es que un plato con dos buenos huevos fritos y unas tiritas de chistorra bien frititas, ¿eh? Grasientas. Uy, perdonaba, no quería. No me ofendéis en absoluto. Hablar de comida. No os cortéis. Yo soy un hombre que comprende que no todo en la vida es comer. Dame una mojadita, hijo. Pues aquí tienes tu jamón, yo. ¡Hala! Pues nada, hijo. No puedes, Manolo. Eso es fatal para lo tuyo, del bajar. Pero entonces, ¿cómo me como el jamón? Pues hijo, pues con esas lechuguitas en tonos verdes que te he puesto de lecho. ¿Qué te crees, que lo he puesto como a las truchas? No. Eso es para que metas en medio el jamón, yo, y le pegue boca... Mira, Manolo, cierra los ojos, le pegas unos bocaditos que no te vas a enterar en la diferencia de esto y esto. Eso no es. Es cierto. ¿Pre? Es cierto. El pan está lleno de... Uy. Pues de hidrato de carbónico, de esos que... Pues que te ensanchan y luego pues no dan... Tienes razón, hijo. Tienes mucha razón. El vino tampoco, Manolo. ¿El vino? Pero tú no sabes lo que estás haciendo. Tú no te has enterado de nada, Manolo. Te tomas ahora mismo una copa de vino, cariño, y eso es como si te metieras un ejército de hidratos de carbónico. Hidratos de carbónico en tus intestinos, y eso empieza a regurgitarse con las grasas hasta que revienta. Ya entiendo. Quiere decir tu tía, que tampoco puedo beber vino. Exactamente. Tú lo que tienes que beber es agüita, cariño, mucha agua. Porque el agua es diurético. ¿Qué te has enterado? Sí. Y los líquidos, lo que se llevan, es lo que se tienen que llevar tú y yo, que son las tocinas, que tienes muchas tocinas, Manolo, que por eso te pasa lo que te pasa con la cama. Y entonces tú, bebiendo mucho líquido y la diuresia, se va en el propio líquido, las propias tocinas en el líquido. Eso. Exacto. Hijo, con este régimen, lo mismo empiezo a partir de ahora a mearme en todo lo que se menea. Pues igual. A ver. Vete a por algo, ¿no? Ya no. ¡Ay, los palillos! comer. ¿A qué te gusta? Se acostumbra. Pero bueno, madre, que la voy a tener que rogar que me acompañe. Yo no te acompaño, hijo mío, con esa facha, que me da mucha vergüenza. ¿De qué le da a usted vergüenza? ¡De tener un hijo beso! ¡Le da a usted vergüenza! ¡Beso! Quítate todos los rellenos que te has metido, que no sé qué porquerías te has metido ahí, y verás qué delgadito te quedas. ¿Pero tú qué quieres? ¿Que seamos la risión de todo el barrio? ¡Pero qué mala madre es usted para un gordito, joder! ¿Qué quiere? ¡Que no sea yo nada el día de mañana! ¡Ay, así! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Joder! ¡Una madre para esto! ¡Guapas! ¿Os importaría acompañarme al peso injusto? A mí no. Pero a mí sí, es que tenemos un poco de prisa y la verdad no le veo a usted para echar a correr. A mí con que me deis un empujón me basta. Lo que pasa que es que se me juntan los muslos. Uy, eso nos pasa a todas, pero ya te acostumbrarás. Sí, aunque nos duela, pues hay que andar. Pero ya, joder, hay que andar, pero es que yo además tengo los genitales justamente donde se juntan los muslos. Voy a avisar a una azafata que venga a buscarle, ¿de acuerdo? ¡Ah, eso sí! ¡Avisa a una azafata! ¡Eso está muy entrado! Lo más importante para triunfar en una dieta es estar totalmente convencido de los motivos que nos han llevado a embarcarnos en esta aventura. ¡La aventura de recobrar la línea! ¿Alguien quiere contarnos los motivos que le han llevado a esta terapia? ¡Servidor! Otra vez, Manolo, pero si lo contaste todo ayer, hijo, no te quedó nada por decir. No lo conté ayer, no lo pude contar del todo porque como me tapó la boca... Verás cómo te besa, verás cómo te da otro beso y me... ¿A qué no me ves? ¿Que no? Eso, métate. Mira. Escuchamos, Manolo. Bien. Señoras y señores, el motivo de mi vuelta a este estrado es para comunicarles, porque como ayer no pude terminar porque me tapó la boca,
que he venido a esta terapia de grupo porque, queramos que no, somos un grupo. Esto es un grupo humano, amigos. Bien, pues como les decía, hemos venido a esta terapia de grupo, también llamada terapia de terraza de bar, porque queramos que no, Evaristo, esto es un bar. Esto es un bar. Muy bien. ¿Qué bien hablo este cabrón? Para decirle que ayer no pude, porque me tapó usted la boca. Para decirles que a mí esto de adelgazar o de no adelgazar, sinceramente, me tiene sin cuidado. Lo que pasa es que mi mujer es una caprichosa y se ha empeñado en dos cosas, que son a saber qué. Una, que adelgace, para que no rompa la cama. Ya ves tú, para que no rompa la cama. Y dos, que coma hierbas. No sé por qué, se ha empeñado la señora en que hay que comer hierbas. ¡Un momento! ¡Un momento! ¡No se cansen! Que ahora van a aplaudir ustedes con razón. Ayúdame, guapa. ¡Joder! ¡Para eso! Culo veo, culo quiero. Señoras y señores, me ha costado mucho llegar hasta aquí. Ahora bien, ¿por qué me he esforzado? Se preguntarán ustedes. Por dos razones. Por dos verdades como la copa de un... saucillo, ¿no? Primero, porque me llamo Benito Lopera Perrote. Y segundo... porque tu padre murió en Zaragoza, 5 de la tarde. ¡Un calor! ¡No, señor! Dios mío, ¿pero quién es ese monstruo? ¡Vamos a ver! Segundo, porque soy gordo. ¡Soy gordo! Eres tonto, pero ¿para qué te disfrazas de muñeco Michelin, tontolaba? ¿Quién es ese monstruo? Ese monstruo yo te lo diré, porque ahora sí me acuerdo. Es un gracioso, un reventador. Pero como siga hablando, le voy a reventar yo la cara a tortazos. Vamos a ver, no me he metido con ustedes, se me ha olvidado algo. ¿Por qué no aplauden si soy gordo? Pero bueno, este chico ha perdido definitivamente la razón, ¿eh? La ha perdido. ¡Nos estamos liando! ¡Uy, uy, uy! ¡Voy a repetir! ¡Y esto lo va a matar, lo va a matar! Me llamo Benito Lopera Perrote y soy gordo. Y te vas a cachotear de tu padre, pedazo de gilipuertas. ¡Está bien empleado! ¡Joder! ¡Benito! ¡Para ayudarme, leche! Hola. Hola. Vinimos a ver cómo está Benito. Está mejor. Yo estoy fatal. Estoy fatal. Aquí tomando una copita para olvidar y para quitarme este disgusto que tengo. Ya. ¿Pero el Benito? Benito está más tranquilo gracias a que se ha tomado casi 2 litros de agua del Carmen y 5 o 6 infusiones de zaragatona. Eso es bueno. Buenísimo. Eso toda la vida se ha tomado zaragatona para el histérico. Ah, ya, claro. Es que cualquiera pone histérico cuando pasa cosa tan mala, ¿verdad? Sí, pobrecito, hasta fiebre ha tenido. Vamos a ver si no coge una pulmonía. Es que, señora Carmina, ¿a quién se le ocurre disfrazarse de gordo delante de tanto gordo arrepentido? Un gordo arrepentido no tiene sentido del humor. Se le van los kilos, se le va el humor. Joder, Yasna. La gente es tan cruel. Vaya maronazo que pegaron, ¿verdad? ¡Unos bestias son lo que ha sido! ¡Unos bestias! Y todavía decía el Evaristo que si no sabíamos aguantar una broma, que no lo hubiéramos empezado. Y no era una broma, es que mi hijo se sentía gordo, de verdad. Seguro. Seguro. Bueno, también es que tenía envidia de Manolo porque como le habían aplaudido por gordo, pues él también quería. Ahora, te digo una cosa, ¿eh? Te digo una cosa, como mi hijo hiciera caso a esta madre que Dios le ha dado, ese no pisaba el taller de tu tío, nunca más. Dile a ese explotador que le vaya preparando a mi hijo el filiquinito.
Y ha estado otra vez soñando con la gorda que le atacó. Pobrecito mío. Era tan pesada que es como para tener pesadilla. Ay. Yo también quiero ser gordo. ¿Lo ves? Cuando se pone así no vale ni el agua del Carmen, ni la Zaragatona, ni el perejil, ni el laurel. Pero señora Carmina, despiértale, ¿por qué no lo despierta? Eso es peor, se pone así una fiera. ¿Y si le envolvemos en la manta y le atamos al cabecero? ¿Pero tú te crees que está loco? Lo siento, lo primero que se me ha pasado por la cabeza. Pues si sigue moviendo así, se va a romper toda la cama. Mira, patadas y todo. Mira, cuando se pone así, mi Benito, solo hay una cosa que le calma. Pero tenéis que jurarme que eso no sale de entre nosotros tres. ¿Vale? No sale. ¿Lo juráis? Juramos. Jurarlo. Jurarlo. Vale. Este niño chiquito que ahora se duerme y así era un hombrecito para defenderme. ¡Qué rico! Ya se ha calmado. Es el chupete con el que le desteté. Se lo regaló su padre cuando cumplió 5 años, que ya tenía unos dientes. Mira, Tino, este es mi abuelo, Celso Conde. No me parezco mucho a él, lo que pasa es que aquí no se aprecia mucho porque como lleva la escafandra puesta no se le ve la cara. No, pues aún así todo, fíjate que se nota que soy familia, ¿eh? Sí, ¿verdad? Bueno, pues las dos ilusiones que tenía mi abuelo antes de cerrar el ojo, el bueno porque ha tuerto y el otro no lo cerró, eran estas. Una, que yo me metiese con todas las consecuencias en las cofradías de bufos. Sí. Y la otra era que me casase. O sea, que me recogiese. O sea, que sentara la cabeza, vamos. Joder, Baristo, la segunda me parece un poquito fuerte, ¿no? Sí, la verdad es que se pasó un pelín. Pero me hizo que se lo jurara el día de la patrona y ahí ya estoy pillado. Yo no tengo más remedio que hacer. Ah, y por eso te vas al pueblo, ¿no? A buscarte una rapaciña. Te has hecho un semental, Evaristo. Pero qué semental ni qué farapo de gaito. Hombre, al pueblo me voy a hacer las prácticas de buzo. La rapaciña la puedo buscar aquí. Además, ya tengo yo echado el ojo a una. Evaristo, tío. Te vamos a echar de menos, chaval. Te vamos a echar de menos, tío. Tío, no llores, carajo, que los machotes no lloran, hombre. También yo os voy a echar de menos a vosotros. ¿O tú qué piensas? Hola, chicos. Hola. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué? Y, oye, Evaristo, ¿y tu prima? Está en casa depilándose. ¿Está depilándose? Sí, se está depilando. Bueno, ¿qué? Te pongo un orujiño, ¿eh? Ah, sí, vale. Pero otra botella no, esta está vacía. Sí, a mí también me vale, pero a mí me lo vas a poner on the rocks. Venga. Sí. Bueno, pues yo vengo a casa Benito, ¿sabes? Y la señora Carmena, borracha total. Y él tiene que estar dormido, pero vamos, ¡shua! Como un leño. Bueno, sí, ahora duerme. Bueno, duerme los dos. Pero, ay, Tino, joder, Ayana, tuvo ataque nervios muy grande. Y es que ha pasado muy mal, ¿sabes? El Benito. Pues él lo habrá pasado fatal. Pero nosotros lo hemos pasado estupendamente. Va. Vamos, que nos hemos descojonado de risa, tío. Tino. Ahí va. Tres orujos on the rock. Que los gallegos también bebemos. ¡Qué cara! ¡Venga! Dale. Un chin-chin, ¿no? Venga. Dice así. Venga. Es muy bueno, pero es que pica nariz esto. La nariz te pica a ti de lo bonita que la tienes. Me cago en las flores. No, esto es piropo, ¿no? Más, ¿no? Si es que está hecho un semental, mi abarito es un semental. Bueno, ¿y qué?
¿Te pensaste ya en lo de venirte al bar a echarle una mano a mi prima Rosalía? Ah, sí, sí, yo pienso mucho. Y a mí me gusta todo esto del bar, ¿sabes? Y porque tú sabes bien que yo soy buenas raciones públicas, ¿no? Eso es lo que hace falta. Pero lo único, Eva, yo te diga que yo meterme en cocina... Yo solo sé platos polacos y no creo que es cosa de... ¿no? Ah, pero no tienes ningún problema, mujer. Para eso viene mi prima Rosalía, que es la mejor pulpeira de Monforte. Y muy simpática, además. Ya verás, ¿sí?, que os vais a llevar muy bien. Sí. Vale. Voy a llevar esto. ¿Y tú cuánto tiempo vas a estar de buzo? Pues lo que duren las prácticas, un mes, dos meses, tres... Bueno, eso si no me ahogo, claro, porque si me ahogo ya... Ay, nos dice esto, Evaristo, hoga, no hogas, pues son, no son gajes del oficio. Mi abuelo se ahogó tres veces, cuidado. No. Oye, pues te voy a decir una cosa, Evaristo. Si tu prima Rosalía está la mitad de buena de lo que está mi Taniuska... ¿Cochino? Seguro que te levantan el bar, pero bien. Fíjate lo que te digo. Pues claro que sí. Pues venga, pero brindamos... Chicos. Por las perlas de la molleja, Tania y Rosalía. ¡Venga, venga! ¡Venga, brindis! Las cosas como son, macho, es que queda muchísimo más limpio, ¿eh? Además, lo bueno que tiene el color crema de tatín es que nunca pasa de moda. Métemelo lista. Fírmalo, ¿no? ¿Eh? Fírmatelo en una esquinita, ahí por de Velázquez lo pega. Velázquez, ese sí que pintaba. O tampoco te creas, hay muchas leyendas. De hecho, creo que eran gente que trabajaban por dos duros. Al parecer, se pintó toda la calle de Velázquez por dos duros. Calle Velázquez, la que linda con Goya, que también se la pintó por dos duros Goya. Que había mucha necesidad, hijo, en esa época, ¿no? El propio general Mola se pintó una calle entera y era general. Efectivamente. Pues, entonces, Cascorro se pintó la plaza. No. Se ha comentado, pero no hay datos concretos sobre el hecho, ¿no? Sí hay datos concretos, porque no puede un tío pintarse la plaza con esa latita de pintura que lleva allí. Claro. Ahí tiene razón, macho. Además lleva un fusil, no lleva brocha, y esta gente estaba especializada en pintura con brocha. Yo desde que introduje el Gotelé en este país, la verdad es que tengo mucha honra no haber vuelto a tocar una brocha, la cosa como ¡Hombre, coronel! ¿Pero qué es esto? ¿Qué hacen ustedes aquí? Charlar. Charlar fundamentalmente de arte. Ahora bien, si lo que quiere usted decir es qué han hecho ustedes aquí, eso ya es otro cantar. Sí, porque acabamos de terminar. Y en cuanto usted nos pague, nos sabremos. Ya. ¿Qué han hecho con el mural? ¿Pero dónde? ¿Dónde están las tres gracias de Rubens? ¿De Rubens? Perdóneme usted que me ría, caballero, pero gracia tenían, porque hay que reconocer que tenían gracia. Vale. Pero no eran de Rubens, señor mío. Ni muchísimo menos. Eran del Greco. ¿Pero qué le vas a contar si es un portero? ¿Usted se refiere a las tres señoras metiditas en carne, a las ligeritas de ropa? Claro. No me voy a referir a sus tres madres. ¡Oiga! ¡Si empezamos a faltar! Efectivamente. Cuidadito con lo que decimos, que si empezamos a faltar todos, luego aquí no queda ninguno para dar la cara. Además, no sé por qué tenemos que hablar con usted. ¿Dónde hay aquí una persona responsable que nosotros no queremos hablar con su eterno? Pero ¿cómo es posible que en un momento que me he ido a echar unas cartas me hayan organizado ustedes este desaguisado? Que nosotros no hemos organizado ni desorganizado absolutamente nada. Que nosotros somos unos mandados, señor mío. Tato, dale al señor la factura. Tenga la factura. No puede ser. No puede ser. Aquí pasa algo raro. Esperen un momento que voy a buscar a don Rodrigo. ¿Dónde ha dicho el gilipinchete que va a buscar a quién, al Cid? No, a don Rodrigo. ¿Y cómo se llamaba el Cid, espabilao? Don Rodrigo no me suena, ¿eh? O sea, no te suena el Cid. Te suena el Greco, pero no te suena el Cid. Ya ves lo que puedes saber tú de arte. Aquí está. La que nos tiene que pagar, que es a lo que voy. No se llama don Rodrigo, se llama doña Felisa Merchante Camino. ¿Y cómo se llamaba la...?
escoger. Adelita, qué olorcito tan bueno viene con el aire. Es tu suavizante. Huele a estiércol, hija. ¿Qué marca usas? Que me voy a cambiar. Ya salió la catedrática de la Universidad de las Chachas. Tú lo que tienes que hacer es aprender a tender, que te pinga toda la ropa y es porque tiendes fatal, mira. Ah, que vienes torcidita. Pues yo también vengo revirada, guapa, así que mucho cuidado. Poco me gusta esa tía. Qué poquito me gusta esa tía, hay que ver. Oye, ¿y tú, Manolo? Porque mi Benito ya se ha ido a trabajar. Manolo... Mi Manolo con esa tía no va a ningún sitio. Mi Manolo, escúchame lo que te digo. A partir de este día va a engordar mucho, pero muchísimo. ¿Más todavía? Más. ¡Qué peste! ¡Qué asco! ¡Qué guarra! ¿Qué estás haciendo con ese zumo? ¿Qué estás haciendo con ese zumo? ¿Por qué voy a hacer con este zumo, mi vida? Lo que se hace con cualquier zumo. Tomarme un zumo. Pues no. Este zumo en concreto se lo van a tomar las ratas. Ya está bien, cariño, ya está bien. Se acabó el martirio, mi vida. Adela, que estos son porras. ¿Ya? Ya, pero es que yo no puedo tomar porras. ¿Y eso quién lo ha dicho? La Virginia. La Virginia. ¿Acaso que me suena, pero existe la Virginia? Mujer pija, pareces tonta, ¿eh? De la directora de mi dieta. Mira, Manolo, ¿sabes lo que he pensado? Que ninguna foca arrepentida va a dirigir tu dieta. Porque para eso estoy yo, que soy tu mujer y soy la que manda en lo que tú comes. Y tú comes porras con café como un señor esta mañana porque me da la gana a mí. De manera que desayuno. ¿Ah, sí? Sí. Buenos días. Hola, la leche. Mira, Tato. Porras. Ya veo, unas porras cojonúas, con bien de azúcar. Ya, pero el caso es que ayer la tía no quería que comiera porras, hoy quiere que coma porras. ¿De qué se trata esto? ¿Son unas porras cojonúas, como tú dices, o bien son una trampa mortal? Es cierto, aquí hay algo sospechoso, porque las porras están llenitas de hidrato de carbónico. Efectivamente. De los que ensancha. Efectivamente. Algo que no... Efectivamente, porque claro, el obelisto en el bar también me dijo el otro día que las porras bajaban el colesterol, ¿sabes? Pero claro, como un médico te dice una cosa y otro te dice otra. Ya ves, sí, qué razón tienes. Ah, por cierto, Tato, que como tu tío ya no va a bajar a lo del peso justo este, que para no perder el abono, que hemos pagado 5.000 pelas, que por cierto se las debo al Evaristo, ahora se las pagas cuando bajes, pues que te vayas tú, si eso. Pues no. ¿Cómo que no? Si están abajo todos tus congéneres, hijo. Es una fiesta Michelin, es eso, que es una cosa deliciosa, vamos. Mira, tía, me estoy hartando yo de tanto congénere y de tanto adelgazamiento y de tanta dieta, de tanto régimen. Yo no sé, de verdad. Mira, haz una cosa. Dame la cartilla. Trae cuatro porras. Eso es. ¡Se van a enterar estos congéneres! Eso. Hasta luego, nene. ¿Sabes, Manolete, que nos han arreglado la cama? ¿Qué? Sólida. Con refuerzos. ¿Como para cuánto peso? Industrial. Bueno, venga, venga. Entonces vamos a estrenarla. ¿Cómo te pones de pesado? Oye, una cosa que me hace mucha ilusión, Manolo. Me vas a llevar a la cama en brazos, como en Cardenal y compañero, que la coge. Sí, pero no es en Cardenal y compañero, mi vida. ¿Ah, no? Sí. Es en lo que el viento se topó. No, hombre. Yo te entraría por la puerta, cariño, pero con la iglesia hemos topado. La intención es lo que vale, Manolín. La intención. La intención. Me llamo Tato. Leal, humilla. Y soy gordo. ¿Y qué?
Ta-da-dee-do-da-dee-do.